y te sigo tolerando. Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando. Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando. Mi cereboya, mi cereboya. No me pongas tanto rayo, no, no, no. Yo cumplí ayer ya. Para la música del Pacífico es un símbolo definitivamente. Logró plasmar en otros instrumentos de una manera muy acertada musicalmente sin que se perdiera pues las raíces. Peregoyo y su bombo bacaná le puso el vestido de gala a la música del Pacífico. Él sirvió de ejemplo, lo impulsó para que la música del Pacífico no solo se quedara en el marco regional. A finales de los años 20, Buenaventura era una naciente ciudad de 12.000 habitantes, carente de servicios públicos, donde pequeños buques provenientes de todo el mundo descargaban mercancías para el interior del país. Es en este puerto sobre el mar Pacífico colombiano donde nace el 17 de junio de 1917 Enrique Urbano Tenorio, en el hogar del pescador Feliciano Urbano y la india Eustaquia Tenorio, convirtiéndose en el quinto hijo de los 7 que tendría la pareja. A los 5 años muere su madre y el niño se va a vivir con su hermana mayor a la casa de la familia Pozo, más conocida en la época como el Arca de Noé. Es en esta casa donde el joven Enrique aprendería a tocar los primeros acordes de la guitarra desde los primeros años de su adolescencia. Aprendí viendo a un trío que se llamaba el Trío Meléndez. Entonces yo me iba donde ellos estaban tocando y veía las posiciones que hacían en la guitarra. Y entonces yo me iba a la casa, a la casa donde vivía la esposa, pues, no en la materna, en la paterna no. Entonces yo iba y hacía los tonos ahí, los tonos que veía como ellos ponían los dedos. Gracias a las influencias de su hermano mayor, Néstor Urbano Tenorio, quien comienza a destacarse en la política local, el joven Enrique trabaja en la draga del puerto como aceitero. Así transcurriría su adolescencia entre las serenatas de tangos y boleros que traían los viajeros de los años 30. A mediados de los años 40 llega al puerto por iniciativa del concejal Néstor Urbano, el músico nariñense Manuel María Urbano, con la misión de formar una banda municipal. La llegada del músico y su familia cambiaría la escena musical de Buenaventura. Nosotros llegamos a Buenaventura el 4 de mayo de 1944. En esa época en Buenaventura había una banda que le decían la Banda Pelleja, que estaba integrada por algunos músicos tumaqueños y barbacuanos, pero la iniciativa del consejo era que se tenía que formar la banda con estudiantes del Colegio Pascual de Andagoya, que no querían que fuera con músicos ya veteranos. Cuando yo escuché que iban a organizar una banda de músicos, entonces me fui al Pascual de Andagoya y don Pastor Díaz del Castillo, que era el director, me metió a esa banda para aprender la música en pentagrama. Y allí fui aprendiendo. Enrique Urbano aprendería a ejecutar el clarinete y posteriormente el saxofón. A sus 28 años de edad y siendo el mayor del grupo, sería nombrado músico mayor de la banda, destacándose su figura en las retretas que ofrecían los domingos.
Es en una de esas presentaciones en la que Enrique Urbano conocería a la mujer que lo acompañaría el resto de su vida. Ahí busqué ahí en el cuaderno azul. Ya cuando él entró a la banda y tocaba y todo, pues sí, nosotros íbamos con las otras muchachas, íbamos a las retretas y todo. Entonces de allí pues empezó las cosas y ya pues, pero pues mi mamá nunca estuvo de acuerdo con eso. La mamá no me calla, porque yo empecé a molestar a esta señorita. Y entonces hubo un momento en que ella me molestó tanto que yo me rendí. La pareja, ante la negativa de la familia de ella, se casaría en las llamadas bodas relámpago. Y ya estando en la iglesia en ese matrimonio, le dice el padre de Jarano a ella: cuidado, lo vas a abandonar por negro. Recuerda que él es negro y vos sos blanca. Me dijo: no, yo no lo abandono. Y en realidad dijo la verdad. Llevamos, ¿cuántos años? 58 años. Y todavía está pegada de mí. Unos años después, en 1946, nacería Jorge Enrique, el primero de los 5 hijos que tendría la pareja. Manuel María Urbano abandonaría la dirección de la banda y la enseñanza de música en el Colegio Pascual de Andagoya, dejando sus clases en manos de su músico mayor, convirtiéndose para Enrique Urbano la enseñanza en su segunda pasión. Prácticamente él le dedicó más tiempo al colegio y a la música. Sí. Manuel María Urbano se encargaría de formar una nueva generación de músicos en la ejecución de clarinetes, saxofones, trompetas y otros instrumentos de viento, lo que daría inicio a la formación de pequeños grupos musicales a finales de los años 40. Sí, eran grupos pequeños, casi sin nombre. Nos juntábamos, nosotros por lo general, el compañero Urbano y yo, unos muchachos casi ingenuos para esa época, pues se han pasado más de 50 años. Y ahí tocábamos lo que él ponía allí. Claro que ya después se fue formando la cosa, ya fue cogiendo más cuerpo, los grupos. El primer grupo organizado que hubo fue La Bahía, que el director era Enrique Urbano, y tocó mucho tiempo las vespertinas bailables en el Hotel Estación. Entonces eso tomó mucha fama, porque a Buenaventura llegaban muchos buques de paquete, buques de pasajeros. Entonces nosotros estábamos tocando en el hotel, en las vespertinas, y ahí llegaban infinidad de músicos, y se abrían y sacaban bandoneón, sacaban trompeta y empezaban a tocar ahí en el escenario nuestro. Nosotros casi no tocábamos curulao, sino música centroamericana. Porque a mí no me gustaba mucho el curulao. La influencia de la música antillana para nosotros era por la cantidad de marinos, marineros
nativos que andaban en los buques de la flota mercante gran colombiana. Entonces ellos iban a Nueva York, lo que fuera Miami, donde fueran los puertos que fueran de allá, donde ya empezaba de Puerto Rico, donde había ya la música grabada, y entonces compraban sus discos y los traían a Buenaventura. Para los años 50, el grupo Bahía de Enrique Urbano, los jóvenes del mambo del trompetista Álvaro Cifuentes y alma porteña de Alí Garcés dominan los escenarios en clubes, fiestas y en los bares del barrio de La Pilota, zona de tolerancia y lugar de paso obligado para los marinos que llegaban a la ciudad. Que lo que pasa es que Buenaventura se divide en dos, o sea, de la Sexta para hacia el centro, ¿no? O sea, hablo de la Sexta hacia el CAM, ¿no? Ahora, ¿no? Ese era Buenaventura de la gente que tenía un medio económico, ¿no? Pudiente. Y la Sexta para Polo Nuevo, hacia Polo Nuevo, era donde vivía el pueblo. Entonces, Bahía, Álvaro Cifuentes, trabajaban de la Sexta para abajo. O sea, hacia el CAM, ¿no? Y Alma Porteña y otros grupos, que se me escapa el nombre de los grupos, trabajaban de la Sexta hacia Polo Nuevo, o sea, hacia Polo Nuevo. A principios de los 60, Enrique Urbano empieza a ser conocido como Peregoyo, a raíz del éxito que tiene el currulao Mi Peregoyo, de su autoría. Golpe de currulao, golpe. El maestro Peregoyo ha tenido un trasegar bastante largo en su vida, ha pasado por la radio, ha pasado por la música, que es lo que más sabe hacer. Estamos en un programa de aficionados, un día miércoles, recuerdo que era un miércoles. Y entonces, estaba yo con el control ahí en la cabina, cuando terminó de leer sus cuñas y propaganda, cuando me dice, Peregoyo, al aire, ¿no? Al aire. Y entonces, le digo, hombre, ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué te pones mi nombre es Enrique? El nombre es Peregoyo, porque Peregoyo es la canción. Dice, ahí quedó a mi hermano. Peregoyo decide cambiar el nombre de su agrupación. Es así como surge Bacaná. En el grupo hay Valle Caucano, está Guapireño, que era ya era Lorenzo, ya enseña a guitarra a Lorenzo Benítez, que es de Guapi, y Tumaqueños, que era Otto Palma. O sea, dos nariñenses, entonces ahí, bueno, Valle, Cauca y Nariño. Entonces quedó Bacaná. Y así morirá, porque no hay más Bacaná en el mundo. El conjunto contaba con la voz de Tomás Olmedo Valencia y Otto Palma. Posteriormente entraría el tumaqueño, que se convertiría en la voz insignia del folclore del Pacífico colombiano. La casa mía, donde yo me había criado, queda a media cuadra de La Barata, donde era La Pilota, la zona de tolerancia. Y cierta vez yo estoy acostado cuando oigo la música de música viva, pues, que se llama, y me está tocando una orquesta, y me levanté, me salí por el zaguán de la casa de nosotros y me voy a asomar a ver qué orquesta era, porque pues sonaba muy rico, ¿no?
y estaremos dando comienzo. Muy bolerista, él cantaba todos los boleros de Daniel Santos. Yo necesitaba uno que fuera guarachero, que cantara más que todo música movida, por eso me lo llevé a Barquito. Pero empezó conmigo. Entonces él me dijo, vos sos el muchachito, el chiquitico que recitaba en las fiestas patrias y todas las cosas. Y yo decía, sí, yo el mismo, Marcos, Quito. Entonces, ¿y todavía cantás? Dije, claro, todavía canto. Entonces, inclusive, pues deme un chance para cantarme una. Me dijo, ¿cuál te sabes? Le dije, pues, de Cortijo, todas. Y los de Lavillos también una cantidad. Entonces, ¿te sabes el Chivo de la Campana? Le dije, claro, pues entonces, te la cantás. Pues ahí ya me hicieron subir a tarima. Me canté el Chivo, la Campana, como yo lo tocaban el mismo arreglo de Cortijo, no había pierde. Entonces lo canté, le puse mi sabor, le gustó a los demás músicos que no me conocían. Y entonces me dijo, no, no te bajes, quédate aquí para que estés haciendo el coro. Donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar, mi buena aventura. Con el fin de difundir los ritmos del Pacífico, en 1962 el médico chocoano Emiro González Paz, con el apoyo de la empresa Puertos de Colombia, forma el conjunto folclórico del Pacífico, que sería más conocido como La Marucha, y contaría en su formación inicial con Enrique Urbano. Una música estilo currulao típico de la costa del Pacífico que la traía Enrique, ¿cierto? Y otra parte importantísima era que el resto de la composición del conjunto, como hubo posteriormente, se le mezcló otras clases de folclore, si podemos decirlo, de los departamentos del Cauca y de Nariño. Por eso nuestra expresión era, tratábamos de acomodarla a un tono específico, que a pesar de que fuera de Chocó, sonaba como algo típico de la costa del Pacífico. En la Marucha tocábamos mucho porro, ¿sí? Porque los chocuanos bailan más que todo porro. Y como esa estaba compuesta por chocuano, entonces todavía ahí fue cuando entró Aristarco y ya me acuerdo de recomponiendo sabroso. Entonces La Marucha fue de repente fue una fuente de donde Peregoyo tomó muchas cosas para hacerlas más populares. Al combo Bacaná llega un músico que sería pieza fundamental en el futuro éxito de la agrupación, Aristarco Torres. Y tocaba en una orquesta que tenía Alvarito, que se llamaba Los Jóvenes del Mambo. Ellos eran como unos 10. Y yo era pues pequeño, era 5 o 6 contra 10. Entonces Aristarco se retiró de allá y estaba yo tocando cuando veo que Aristarco va llegando allí a la orquesta. Y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, yo vengo acá porque yo no quiero. Ese señor es muy, muy tumbador. Vengo acá contigo, ¿verdad? Digo, claro, yo estoy solo. Ahí fue cuando ya los dos años, bueno, ahí sonó más fuerte la orquesta. ¿Sí?
barco era el motor de los vientos del Bacaná. Él era el que impulsaba, el que empujaba la cosa. En 1964 llega a Buenaventura la cantante Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, quien junto a su esposo Esteban Cabezas, reconocido folclorista, habían alcanzado un lugar importante en la escena musical colombiana. Quedé encantada con lo que ellos hacían, con el grupo que tenía, la parte musical. Me encantó muchísimo, a tal extremo de que después ya se le hizo la invitación a Medellín. La negra grande llegó, venía de un show del Hotel Estación, porque de los ricos, y llegó al Tosco. Entonces nosotros dijimos, vamos a dar lo mejor de nosotros y le invitamos a invitarle un saludo y damas y caballeros y la invitamos. Ella se nos acercó y nos dijo que no cantaba con nosotros porque nosotros no teníamos nada que perder, y ella sí, que nos agradecía la invitación, pero que ella no cantaba. Eso nos dio una verdadera cosa, y dijimos, esta negra que es lo que está creyendo, y le dijimos, vamos a el siguiente set se lo dedicamos a ella. Entre otras, estaba de moda el disco La Negra Celina. Ahí viene la negra Celina, sí. Y le cantamos ese disco, que lo tocábamos muy bien. Creo que ella viene el 20 de enero, un corolado y uno de los de nosotros. Ella, después que nos oyó, vino y cantó con nosotros y nos dijo, muchachos, entre unos 15 días los voy a invitar para que graben con nosotros. Pero ella inicialmente nos menospreció. De pronto tenía su razón, porque ella tenía, estaba en la fama, la negra grande de Colombia, y nosotros no éramos nada. No, ahí ganándonos 5 o 6 pesos la hora, ahí no más. Se habló con Hernán Restrepo en esa época, que era el director artístico de Sonoluz. Y entonces yo fui a grabar allá mi Buenaventura con este grupo, con el grupo del maestro Pérez Goyo. Bello puerto de mar en mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. ¡Grabamos! Bello puerto de mar en mi ¡todo bien! Al otro día que nos veníamos, un paro de pilotos. ¡Mierda! Dos días, a los 2 o 3 días llegó el dueño del hotel y dice, este poco negro no es de aquí porque a mí me pagaron unos 3 días. Y nos vamos a la calle. ¿Y cómo hacemos para la calle? Yo siempre he sido un poquito leguleyo, y bueno, aquí nos quedamos, y nosotros nos vamos a la inspección del trabajo. Inspección del trabajo, listo. Inspección del trabajo, le digo, no, estos muchachos, hasta que ellos no tienen la culpa, que avianta y repararon los pilotos. Y que ellos aquí se quedan y comen y beben hasta que ustedes lo pongan en su sitio donde lo encontraron. Al otro día, pues a raíz de que había pues la presencia del, ¿cómo llamaban entonces? Jefe de Relaciones Industriales, de Sonoluz. Yo ese ultimátum le dije, bueno, muchachos, ustedes pues no tienen una cosita para hacer ahí. Y nosotros tenemos unos 2 discos bien buenos, por un lado, pero bien buenos. Mi Pérez Goyo y Jaime San José. Entonces, bueno, vamos a grabar esto, no le pagamos nada, pero entonces le pagamos la comida y la mía hasta que los pilotos. Y grabamos eso. Porque la música de Leonardo González Mina casi nadie la vio, eso se fue para el exterior. A nosotros lo que nos dio fue ese por un lado, Jaime San José y el Pérez Goyo. Mañana dije tu mamá,
que yo te vivo pegando mi peregoya, mi peregoya, mi peregoya, mi peregoya. Se grabaron y llegó ese disco a Buenaventura y eso fue un éxito, ese sencillo. Todo el mundo pedía más, que si no había grabado, sino ese solo. Entonces, pues sí, eso, lo poquito que trajeron, eso se vendió rapidito y hubo que pedir a Sonoluz que mandara más discos de eso porque todo el mundo quería tener ese disco en su casa. Mi Peregoyo se convertiría en el primer éxito del combo con la voz de Otto Palma, quien posteriormente viajaría a Francia dejando a Marquitos en la primera voz, acompañado de Ramón Sánchez tras la salida de Tomás Olmedo Valencia. Te sigo tolerando, ¿hasta cuándo te tolerando? Pero la entrada del trompetista y arreglista Alvarito Cifuentes marcaría el estilo musical del combo Bacaná. Como eran amigos con Enrique, pues amigos y al decir de la palabra, ellos siempre fueron encontrados como músicos, pues siempre había el celo, ¿no? El celo. Y entonces tocó, le dijo que dé un chance, porque entonces tocamos allí, ta, 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 y tocamos el manicero, y nos sonó más sabroso con la trompeta, porque en el conjunto apenas habían dos saxofones. Y ya cuando tocamos, le dijimos a Enrique que el conjunto sonaba sabroso y que esa trompeta nos hacía falta para la música de cortijo que estábamos tocando. Hacía falta ese instrumento. Entonces, pues Enrique no quería porque decía que Álvaro era muy temperamental y que para tener problemas, que mejor no. A la final el hombre siguió yendo y hasta que quedó ahí en el conjunto. Con la entrada de Álvaro Cifuentes, Peregoyo supo darle al combo la sonoridad y la fuerza que necesitaba para acercarse al esquema de las orquestas santillanas. ¿Qué pasa? Que el disco gustó mucho, pero Sonoluz no se interesó en el conjunto, porque Sonoluz no, nunca ha apetecido la música de acá. Entonces, de repente algún promotor de Discofuentes, esos que andan por allí, se dio cuenta, escuchó, y apareció en Buenaventura un día que estábamos ensayando donde Alvarito. Cuando nosotros fuimos a grabar con Fuentes, nosotros llevamos mucho material, entre otras cosas un disco de cortijo, porque yo estaba pues enamorado de Teresa, y entonces llevaba con la punta del pie de Teresa, que es una bomba muy bonita, y nosotros la habíamos acoplado bien. A nosotros no nos dejaron grabar eso, porque Fuentes también creía que nosotros éramos no más que folcloristas. Y mucha gente en Colombia, entonces, no, nosotros no éramos guaracheros, porque en ese entonces la palabra salsa no existía. Cuando llegamos, Fuente dijo, el de la guitarra no toca. ¿Qué pasó? Y dije, no, porque la guitarra eléctrica no conjunto de folclore, no toca. Entonces, y no toca. Yo teníamos una rosquita ahí de tres compadres, Carvajal y mi compadre Marco. Y yo me dije, si me toca mi compadre, pues nosotros nos vamos, no tocamos. Si no toca mi compadre, no grabamos nada para los compadres. Entonces cuando ya nos vieron que ya era el cantante y el bajista, el guitarrista, yo bueno, pues, es flaco, cierto que grave. Pues. Pero le doy 24 horas para acá, eso suena como marimba o no toca. Ahí fue que yo me voy al hotel, comenzando a tocar guitarra eléctrica, no suena nada, y no se amplifica, y nosotros no llevamos amplificador. Ahí a todo. De ahí salió lo que hoy universalmente se oye en todos los colorados, que es lo más parecido que yo le encontré a la marimba, y que me ayudó mucho porque yo soy guampireño y yo nací y crecí hasta los 13 años
el himno de la marimba, todos los diciembre de marimba y bombo lo vamos a los arrullos allá. Pero eso siempre se me quedó ahí, y ahí. Me salió eso y ya todo el mundo coronado, que no tenga eso, que no es coronado. Mira, ¿para dónde llegué? Por lo menos con la fama ahí. El J. Benetti y su guitarra mágica. Nunca nosotros pensamos en meter una marimba a la música del Pacífico. Quizá fue un egoísmo de parte de nosotros, o un olvido. Pero de repente porque no sentíamos que no nos hacía falta por lo que hacía Lorenzo con la guitarra. El primer larga duración, Lo Mejor de Peregoyo y su combo Bacaná, expresa todo el desarrollo musical de los músicos de Buenaventura en una rica mezcla de ritmos antillanos, del Caribe colombiano y del folclor del Pacífico, casi desconocido para el resto del país, incluso para una ciudad tan cercana al puerto como Cali. Descargas, porros, montunos, abosados, currulados, dan muestra de la calidad de los músicos del Pacífico colombiano y de toda una riqueza cultural que aún hoy se sigue descubriendo. Eso fue una locura. Buenaventura, eso, todo el mundo buscaba ese long play porque pues el primer conjunto de allí que grababa fue un disco de ese tenor, pues. Es tanto así que la gente, muchas personas no tenían equipo de sonido. Y lo compraban, el long play, y lo ponían en la pared, como un cuadro. Era el orgullo de tener el disco de Peregoyo y el combo Bacaná. Entonces eso sonaba por toda parte y eso se vendió como pan caliente. Ya agotó la primera edición. Tuvieron que sacar más porque se acabaron. Allá iban a las tiendas, le dijo, no hay. Aquí vino un tipo, dijo que había comprado 20 long play para llevarlo a Nueva York. Eso es una alegría, pues, para mí. No es el mercado que anda. Compró 20, ha habido que comprar más. Nosotros íbamos a Cali, al Aretama, al Nuevo Mundo, a la Picapiedra, a la Tarántula a tocar, y la gente creía que el combo no era de Buenaventura, sino que era un conjunto de Puerto Rico. Y aprovecho esta oportunidad para darle agradecimiento a la ciudad de Cali, que fue la que nos dio toda la acogida. Porque cuando la descarga Bacaná número uno, eso... ¿De cuánto fue que íbamos a tocar en un gris que llamaba Nuevo Mundo? Que estaba de moda allá, por donde hay una fábrica de Coca-Cola, Villa, estaba el Nuevo Mundo, el Séptimo Cielo, todo eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Y nos montamos con Marquito y mi compadre en el carro porque ya íbamos a grabar, íbamos a tocar, eran las 8:30 de la noche, y comienza a sonar el disco en el taxi. Y dice el chofer, carajo, este hijo de madre, mi disco ya me tiene cansado, yo no es que quiera abrir esa porquería, y no te íbamos atrás. No, como el cuento de las viejitas, mirá, y el cura dándonos medallitas a nosotros.
Pues entonces, la que nos dio la gran oportunidad y nos apoyó y ya fuimos para la Universidad del Valle y nos llamaban para un lado o para otro, fue tal. Al éxito de Mi Peregoyo se unen canciones como La Marucha y La Descarga Bacaná. El país se deja contagiar de la picaresca de las letras del Pacífico y de un tema que se salía de cualquier contexto de la época. Tomado del jazz y original de Duke Ellington, Caravana. De cualquier cantidad de música de ese tiempo, no es ni bolero, ni corulao, ni guaracha, ni son, todo salió de ahí. ¿Usted lo ha escuchado? Bueno, vuelve y escuche y verá que lo que le estoy diciendo. Los arreglos los hacía el maestro Alvarito Cifuentes, todos. Pero nosotros ahí habían, si grabamos 8 discos eran guataca. Ahora pregúntenme qué es guataca. Guataca es armonía y gusto. Ahí hay unos discos que no tienen partitura, por lo menos las descargas. Todavía no tienen partitura. Nada. No es, bueno, está, yo hago esto, tú haces lo otro, y está, desde Buenaventura, Medellín, el disco vuelta y sale. Bello puerto de mar en mi buena aventura, donde se pierde siempre la misa pura. En 1967, la agrupación graba su siguiente larga duración, al que titulan Mi Buenaventura, inmortalizando por siempre el tema de Petronio Álvarez, mejor conocido como El Cuco. Que después de lo que había hecho Tito Cortés, en Mi Buenaventura, así, estilo folclórico del Pacífico, nadie lo había hecho. Y es la versión, de repente una de las versiones más escuchadas, por lo menos aquí en Colombia, no sé fuera del país, pero aquí en Colombia una de las versiones más escuchadas es la de Peregoyo y su combo bacaná. Bello puerto de mar en mi buena aventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Oír usted bello puerto del bar Mi Buenaventura, digamos en Hamburgo, en un grill o en un bar, pues eso llena uno de emoción, llena hasta de tristeza, porque uno a 5.000 kilómetros, 5.000 millas de distancia, oyendo bello puerto del bar Mi Buenaventura, pues eso lo llena uno de nostalgia. Y nosotros allá oíamos, pues en Nueva York yo oía mi música, en Panamá también la oía. En varias partes del mundo se oyó la música de bacaná y aún existe, en Francia lo hay. Música de bacaná. Junto a Mi Buenaventura, canciones como La Palma de Chontaduro, La Pluma, Chechundino y Sabor de Bacaná se convertirían en clásicos. Ya empezaron a llamarnos, fuimos a Medellín, fuimos a Bogotá, empezamos allá a salir de Buenaventura. El disco tuvo igual éxito que el primer LP. Discos Fuentes decide apostar de nuevo por el grupo y graban en 1968 un tercero,
pero este no contaría con la misma suerte de los anteriores. Fuimos el conejillo de India de la consola nueva que había comprado Disco Fuentes, consola digital y toda moderna, 24 canales y todas cosas. Entonces ahí donde dijeron, este long play es que va a salir lo último, porque es que esto es lo último en guaracha en consola. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Que Mario Rincón no había hecho ni curso para manejar ese aparato. Y yo le echo la culpa a él. Y entonces los discos quedaron muy corridos, una velocidad. Y ahí hay unas canciones muy buenas. Canciones muy buenas. Musicalmente, de letra, pero sin embargo, pues como quedó así todo acelerado, entonces no se le saca el gusto que tiene cada uno. Bello puerto de mar en mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Quiere puerto precioso, circundado por el mar. Quiere puerto precioso, circundado por el mar. En 1970 graban su cuarto LP, Sácale Brillo Teresa. Se destacarían en esta producción los temas La Viuda, El Susto del Bacaná y El Coco de la Vieja, que posteriormente el grupo Nietzsche de Jairo Varela haría popular mundialmente en los años 80.